Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Uso correcto del cubrebocas. Estricta sana distancia. Evita lugares concurridos. Lavado de manos constante. Evita la saturación de los hospitales. Actuemos hoy, juntos, por Oaxaca. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico antes de media botella de 750 ml. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Pasaron los meses, y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. Bienvenidos a su programa de Notas Enlazadas. Para nosotros es un gusto que nos acompañen como cada viernes. Gracias a los países en los que nos ven: Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Málaga, España, Argentina, Brasil, Honduras, Chicago, Nueva York. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues también gracias a nuestros corresponsales, a Juan Pablo Peralta en Argentina, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Azerbaiyán, a Mair, y en Honduras, a nuestra querida amiga Celeste. Muchísimas gracias. Y pues no se les olvide descargar nuestra aplicación en www.smc.tv para que nos traigan ahí celular o en su computadora y no se pierdan ninguno de nuestros programas. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de nuestra página de Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. También está la página de Al Ritmo del Albañil y el grupo de Face de Al Ritmo del Policía. Ahí siempre estamos compartiendo también todos nuestros programas, por mencionarles algunas de las plataformas digitales en las que estamos. También nos pueden encontrar en Spreaker, en YouTube, en Spotify, también ahí estamos. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981, o bien enviarnos un WhatsApp al 951-567-9477 y con mucho gusto vamos a recibir sus llamadas y sus mensajes. Pues bueno, vamos a dar inicio a este programa porque ya está muy ansioso de empezar y a contarnos qué está sucediendo allá en Argentina y cómo nos estamos enlazando México y Oaxaca, y también Argentina. Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida amiga Montserrat? Un saludo, el cariño para todos después de, bueno, ese parate que tuvimos en las Pascuas, esos 4 días que se celebraron aquí en la República Argentina con un fin de semana largo, pero acá retomando desde el lunes con mucha actividad, tengo muchas cosas para contarte,
Como decimos siempre, si en una semana pasan demasiadas cosas, no te imaginas en dos. Así que de acá de Argentina, con respecto a la pandemia, a la vacunación, a las vacunas en sí y otros temas políticos y económicos, tengo para contarte de todo, lo que te puedas imaginar y lo que no también. Supongo que vos también ahí desde México. Así es, amigo, tenemos bastante tema, bastante información que llevarle a nuestro público. Y como tú dices, ¿no? Bueno, tuvimos estos días de Pascua, pero bueno, estamos retomando la información y se han suscitado varias situaciones. Hay lugares en donde están volviendo a tener pues distanciamiento social, o están regresando a la cuarentena, pese a que ya se está, ya se están vacunando, se están regresando y también se están cerrando, por supuesto, otra vez aeropuertos y carreteras. Así es. Bueno, yo te había adelantado antes del parate de Pascuas, la anterior semana, que ya se habían cerrado las fronteras aquí con México precisamente, con Brasil y con Chile. Todavía no se entiende por qué siguen abiertas las fronteras con Paraguay y Bolivia, por ejemplo. Pero bueno, se está estudiando también el gobierno, según los números, los contagios y demás, a ver qué se hace con eso. Con respecto a lo que vos comentabas recién, de estas vueltas a fase 3, fase 2, fase 1, como se las fueron denominando, con respecto a la cuarentena, aquí en Argentina, fíjate vos los números, cómo empezaron a incrementarse, especialmente de contagios. Por suerte no tanto de muertes, pero sí de contagios. Tengamos en cuenta que hay una cantidad de la población que se ha vacunado, que lamentablemente todavía sigue siendo mínima, la gente mayor de 80 años, los trabajadores de seguridad, de las fuerzas de seguridad, de la salud, obviamente, algunos docentes. Todavía tampoco están completos todos esos sectores, pero en un 90% podríamos decir que sí. Pero claro, aquellos que tienen enfermedades de riesgo y que frente a esta situación de este virus del SARS-CoV-2, bueno, es más peligroso tenerlo. Fíjate vos que en las últimas horas, ya días, vamos a decir, porque fue el sábado pasado a la madrugada, 12:09 de aquí de la República Argentina, aparecía un tuit del presidente de la Nación, Alberto Fernández, comentando que había tenido unos dolores de cabeza, unas líneas de fiebre, 7.3, que decidió hacerse un hisopado, y en ese momento había obtenido el resultado, y bueno, le había dado positivo, así que nuestro presidente está aislado, no está aquí en Casa Rosada, donde estamos trabajando nosotros, desde ese fin de semana pasado. Ayer y todos los días nos vinieron dando el parte de la unidad médica presidencial, donde, bueno, por suerte, él, te comento, fue vacunado ya con las dos dosis de la Sputnik V, la vacuna rusa. Igualmente, eso no hizo que, como ya se había explicado por parte de los especialistas médicos, de que no se contrajera el virus, el COVID-19, sino que todo lo que fuera a suceder con respecto a los síntomas fuera más leve, y que obviamente estuviera más alejada la situación de muerte. Bueno, el presidente mismo nos viene contando, a través también de sus médicos, que por ahora no es grave su situación, que todos los análisis que le vienen haciendo le dan normal a nivel pulmonar, respiratorio. Se lo escuchó en algunas notas, porque a pesar de eso él está en actividades, no es que dejó al mando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, tuvo que tomar la decisión de firmar un decreto con una vuelta atrás, con restricciones que comenzaron a partir de las 0 horas de este viernes. A partir de las 0 horas de que comenzó este día acá en la República Argentina, tenemos restricciones que te voy a ir contando porque son varias. Y hubo todo un debate, porque imagínate que detener otra vez la actividad comercial, tanto sea en esta ciudad de Buenos Aires, que es inmensa, donde se han fundido y han cerrado miles de negocios, de industrias, de comercios de todo tipo, de todos los sectores, las decisiones que se tuvieran que tomar eran muy riesgosas, ¿no? A nivel, ya te digo, del bolsillo de cada uno de los argentinos. Así que el presidente emitió un decreto, que te voy a ir contando en el transcurso del programa de qué se trata, lo liberó en parte para que algunas provincias, algunos distritos de acá de la República Argentina, recordemos que son 24 provincias, tomaran también medidas particulares. Pero el decreto es a nivel nacional, es un decreto de necesidad y urgencia, donde además de estas restricciones que ya estaban, la de los vuelos, no ingreso de turistas, no puede ingresar un solo turista de ningún país a la República Argentina, se han sumado restricciones de que no podemos volver a estar, por ejemplo, reunidos en familia sí, en la burbuja familiar se puede tener, pero no podemos hacer reuniones sociales en casa, algo muy difícil de controlar, por cierto,
es más una cuestión de responsabilidad ciudadana, pero esto se dio en la fase 1, cuando el eslogan era quédate en casa, ¿no? Con tu familia y no salgas. El trabajo remoto, muchos lo están haciendo, se ha vuelto a implementar en todo lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado, pero también privado, porque fíjate vos que habían quedado cosas que ya se habían dejado de controlar, que era como por ejemplo los trabajadores de cualquier rubro, metalúrgico por nombrarte uno, las empresas se tenían que hacer cargo del transporte de esos trabajadores desde su casa hasta el trabajo, contratar micro, fletes, bueno, muchos lo dejaron de hacer, los trabajadores empezaron a usar el transporte público, entonces uno veía imágenes de aquí, de trenes, de metros, o sea, subterráneos, como le decimos aquí, de colectivos, que estaban repletos. Y bueno, esa situación también es una causa de contagio según los especialistas médicos que asesoran al presidente. Así que se ha restringido nuevamente, todos tenemos nuestros permisos esenciales, que los tenemos aquí en nuestros dispositivos celulares, que hubo que volver a reactivarlos, donde ahí uno pone el nivel de fiebre que tiene, si ha tenido algún síntoma en las últimas 24 horas, bueno, hasta que se aprueba, después de concretar todos esos datos que exige, que podemos seguir circulando por la ciudad. Nosotros que somos los esenciales durante 24 horas, pero no el resto de la población, que no lo puede hacer desde las 23 hasta las 6 de la mañana, o sea, 24 en realidad hasta las 6 de la mañana del otro día. Los bares, por ejemplo, la gastronomía, que fue uno de los sectores más afectados económicamente, tiene que tener sus restaurantes, sus bares, como le decimos acá, abiertos solamente hasta las 23, cosa que ya se había extendido, ampliado. Así que ese es una parte del cuadro de situación de lo que está aconteciendo acá en la República Argentina y que, bueno, ha recibido muchas quejas por parte de sectores y grupos donde se dice que se ataca constitucionalmente las libertades de cada ciudadano, ¿no? Porque el hecho de que no se pueda estar en la calle a partir de un horario, por ejemplo, que vos termines de trabajar ahí en la emisora a la noche, ¿no? Terminás a las 24, a las 12. Serías una trabajadora esencial, pero por ahí hay otro trabajador que es de limpieza o que hace otro rubro y que no está contemplado, entonces, ¿qué sufriría? ¿Una multa? Tendría que pagar un dinero que hoy por hoy lamentablemente casi nadie puede pagar, porque una multa ya de 5.000 pesos o más para arriba es imposible con los sueldos que hay hoy en la Argentina con esta crisis económica que estamos atravesando, donde, creo que te lo llegué a contar en el último programa, el nivel de pobreza que dio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hace días nomás, es del 42%. O sea, del 100% de argentinos, que somos unos 44 millones, casi 20 millones están en estado y situación de pobreza. Y otros 3 millones de indigencia, que ya cuando hablamos de indigencia hablamos de gente que no está pudiendo acceder a lo básico, que es la comida, la alimentación. Así que en esa situación nos ataca esta pandemia y el gobierno decide tomar estas medidas que, bueno, por un lado algunos apoyan y respaldan y otros cuestionan, ¿no? Por supuesto, los partidos opositores, pero también parte de la población. Claro, claro. Oye, Juan Pablo, pero ustedes se han hecho a raíz de que su presidente dio positivo, todos los que están ahí trabajando, ¿se hicieron también la prueba o no? Sí, obvio. Mirá, los test, básicamente uno acá se los puede realizar. El tema es que hay sectores donde se los pueden realizar gratuitamente y hay que hacer largas colas, que son los hospitales públicos. Claro, ahí, claro. Si vos prendés un televisor acá y ves algún canal local, te vas a dar cuenta que básicamente van cubriendo eso. Las colas impresionantes, porque encima como se empezó a comentar que el virus también estaba circulando en un sector de la población, que era la franja que iba a ponerle desde los 12 años, 10 años, hasta los 50, muchos jóvenes empezaron a ir a testearse, por decir que tenían síntomas, dolor de cabeza, tos, etcétera, dolor de garganta. Así que vos ves colas inmensas. Después los demás, el que tiene el dinero para hacerlo, lo puede pagar. Te digo, son 5.000, en algunos lugares 7.000 pesos. Casi todos nos lo hacemos por una cuestión personal, no es que sea una obligación, ¿no? También se le pide a la población algo que es, bueno, algo de sentido común. Que si todos tenemos algún síntoma, acá estamos en el cambio de estación. Por ejemplo, hoy es un día lluvioso, pero con una humedad increíble, hace calor. Llueve, pero hace calor. Y hay sí, humedad. Te entiendo. Entonces, qué feito implica clima. Que por ahí... Claro, que entres a un lugar y hay un aire acondicionado, te empieza a doler la garganta, salgas a la calle y te agarra el calor. Entonces, por ahí, si por eso vas al hospital, empezás a llenar lugares que lamentablemente tienen que estar liberados para estas personas que se enferman y que también sufren bueno, otras patologías. Bueno, pero también es entendible, Juan Pablo, también es entendible, digo, o sea,
si nos están diciendo, oye, si tienes estos síntomas y lamentablemente el clima de repente también no nos ayuda, porque acá también estamos viviendo un clima bastante feo, como si se hace calor, llueve, todos estos cambios de clima obviamente también nos afectan, ¿no? Entonces empieza uno con esta gripa o resfriado común, como le llamamos, ¿no? Pero entonces, si ya traemos también toda esta información y nos están diciendo y nos están bombardeando y nos están constantemente estamos leyendo eso, pues es lógico que de repente entremos como en, no quiero ocupar la palabra pánico, pero entremos en esta situación y recurramos a hacernos la prueba, ¿no? En el caso de ustedes, donde sí la están haciendo gratuita en estos centros de salud, en estos hospitales, bueno, pues entonces es lógico que la gente esté yendo. Y también digo, pues está bien, porque están siendo de alguna manera responsables y están también pues cuidando de su salud, a lo mejor. Entonces ahí el gobierno tendría que aplicar pues a lo mejor otro sistema tal vez, ¿no? Para poder hacer estas pruebas. Claro, el tema es que se saturan los hospitales, ahí está el tema. Vos hoy, si estuvieras aquí en la Ciudad de Buenos Aires, verías que en las puertas de los hospitales, que suelen ser edificios de muchos años, pero algunos que están más cuidados que otros, otros menos, pero bueno, se ha puesto todo un dispositivo de seguridad donde se atiende casi afuera, la gente de guardia espera en la calle, ahí hay gente de seguridad que le va diciendo pasen de a uno, todos con barbijo, obviamente, con el distanciamiento social. Imagínate que se empieza a juntarse la gente que se va a testear porque tiene un dolor de garganta, igual la gente lo está haciendo, y otro que va por un dolor de estómago, por otra, te digo, patología. Hay gente que lamentablemente, uno va viendo los números, nosotros lamentablemente sufrimos el fallecimiento de un colega en el día de ayer, camarógrafo de un canal, también compañero nuestro, muy joven, 43 años, de un infarto, venía hace días con un dolor en un brazo y demás, pero claro, el tema de ir a un hospital complica la situación, porque ya sabes que hay una guardia donde tenés que esperar mucho tiempo. Entonces la gente dice, no, bueno, espero que pase todo esto, que pasen estas 3 semanas, se deja estar, y mirá vos, hay consecuencias en otra enfermedad que no tiene nada que ver con el COVID, porque en este caso, como en otros tantos que te podría contar, pero no, prefiero evitarlos, se dieron esas situaciones donde muchas personas han fallecido por otras causas que no tienen nada que ver con el coronavirus. Inclusive es aquellos que tienen tratamientos oncológicos. Sí, era lo muchos que también platicábamos en un principio en este programa y lo decíamos. Bueno, habrá gente que lleve tratamientos por enfermedades patológicas que tengan y lamentablemente por el miedo a ser contagiados, pues van a dejar de ir. No vale. A lo mejor tú tenías que hacerte tus estudios, no sé, 2 veces al año, entonces dejas de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, es lógico que esté pasando también esta situación. Digo, a lo mejor ahí los gobiernos tendrían que tener ahorita una solución muy práctica y muy emergente. Digo, nadie está a veces, no estamos preparados para los imprevistos, para las emergencias, a veces mucho menos los gobiernos, y entonces tendrían ahorita que sí buscar una solución muy, muy rápida para no estar generando esto. Y como decías, bueno, a lo mejor están haciendo fila por un dolor de estómago, de otra situación, y están en contacto a lo mejor con gente que pudiera tener ser portadores del virus, pero así como están en esto, también están en otras situaciones. Aquí lo vivimos cuando se inició la vacunación con los adultos mayores, y eran largas filas y decías, oye, qué incongruencia, te están diciendo que no salgas y que no estés generando aglomeraciones, y en los lugares, los puntos en donde se van a vacunar, están abarrotados, eran colas enormes, 4 o 5 cuadras de gente, en donde ahí, pues obviamente no te estaban pasando ni el gel, no te estaban sanitizando, sí tenían el cubrebocas, pero la gente estaba provocando estas aglomeraciones. Entonces vuelve a pasar ahorita como en los hospitales, pues, ¿no? De que está llegando la gente, de que están saliendo, de que se está provocando, pero pues es el mismo gobierno quien está generando estas situaciones al no tener una solución más práctica a esta situación. Claro, acá lo único que se ha mantenido, y que lo aclaró ya antes de que saliera el decreto en el día de ayer el presidente de la Nación y bueno, todos sus funcionarios, es que había que mantener, y se está manteniendo, la presencialidad en clases, porque ya un año sin las aulas abiertas,
obviamente que no solamente ha traído problemas en materia de contenidos para los chicos que se estaban educando a través de con sus maestros en vía remota, sino que a su vez hay problemas, como hablábamos ya en nuestro Notas Enlazadas de los viernes, temas psicológicos, ¿no? Los chicos están encerrados en sus casas, no ven a sus compañeros, así que eso se está manteniendo, y los especialistas le han dicho, los que respaldan y son los que asesoran al gobierno, que no es hasta ahora un foco de contagio la actividad escolar. Tampoco dicen que es un otro foco de contagio la actividad laboral, ¿no? Si uno toma los protocolos, por supuesto. Claro. Por eso han puesto esta medida de que sea a la noche, cuando empiece la restricción de circular en las calles y los bares y los comercios, etcétera, desde las 23, 24 hasta las 6 de la mañana, porque dicen que ahí es donde nosotros nos relajamos y nos vamos por ahí a tomar una cerveza, a un bar, hablamos con algún amigo, y por ahí es donde nos descuidamos, nos quitamos los barbijos y demás, más allá de que estuviésemos en la calle o dentro de los lugares que obviamente tienen un límite de ocupación que es del 30% según los metros cuadrados que ocupe cada lugar. Si yo salgo ahora de acá de Casa Rosada y camino por la histórica Avenida de Mayo, donde lamentablemente muchos bares históricos, que se los llama bares notables aquí, porque tienen una regulación y un apoyo estatal para que sigan, porque son históricos, son lugares que están desde los años 1800 aquí en Buenos Aires, muchos han cerrado, o están como en stand-by, o sea, para no gastar luz, para no tener que pagarles a sus empleados, están con luces apagadas y no están funcionando. Pero los que sí todavía lo hacen, son pocas mesas en la calle, algunas adentro, y muy poca gente consumiendo, porque también los precios, lamentablemente, son muy elevados. Así que estamos en esa situación que, mira, el presidente argentino es el único mandatario, salvo los que tuvieron como el primer ministro inglés, que se contagió, te acordás que tuvo una situación bastante complicada al principio, pero fue antes de la vacunación. Nuestro presidente es el primero de todos que fue vacunado con las dos dosis de Sputnik V, y sin embargo tuvo la enfermedad, la está transitando en aislamiento, se lo escucha en las notas que da en los reportajes con la voz un poco tomada, pero él dice que no tiene dolor de garganta ni nada de eso. Sin embargo, en el último parte que se dio ayer, obviamente todavía le sigue dando positivo de COVID en su situación sanitaria. Uh-huh. Así que la residencia de Olivos, te digo, es un lugar muy grande, está distante de acá, a unos 20 kilómetros de acá o menos, es un lugar enorme, de varias manzanas, y bueno, el presidente está ubicado en la sala de huéspedes, ahí en el lugar donde está aislado, con control médico, obviamente, e inclusive cuando tuvo que dar el mensaje previo a la salida del decreto en la jornada de ayer, lo hizo desde el aire libre. Estaba en un atril, parado, había fotos que se habían sacado desde comunicación de presidencia, uh-huh, con una cámara remota, solo, claro, sí, dando el mensaje. Donde, bueno, obviamente también ahora salió muy enojado a responder en diversos medios las críticas que ha recibido. Creo que el presidente se exaltó un poco por las críticas, porque le dicen que él está haciendo esto de cerrar por 3 semanas. Hasta ahora es por 3 semanas, vamos a ver si se prorroga después, porque recordemos que en la primera cuarentena que comenzó el 19 de marzo, mira, ya pasó más de un año. Un año, más de un año. De marzo del 2020, la cuarentena muy cerrada, primero fue recibida. La imagen presidencial había llegado hasta el 80%. Hoy por hoy esos números no existen más, forman parte de la historia. Al presidente se lo sabe criticar porque estamos en un año electoral, y lo que empezó a pedirse desde el gobierno que era que se corrieran las votaciones que tenemos nosotros este año, que iban a ser el 8 de agosto, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y en octubre, el 24 de octubre, las elecciones generales. Bueno, el gobierno empezó a hablar con parte de la oposición para correr o suspender esas elecciones. ¿Qué empezó a decir la oposición? El poder del Frente de Todos, que quien está gobernando, quiere mantenerse, no sí, quiere perder las elecciones porque sabe que puede perder muchas bancas. Aquí es una elección legislativa. Sin embargo, ayer uno de los ministros, el ministro del Interior, Guado de Pedro, estuvo presente en el Congreso, y bueno, empezaron las conversaciones con la oposición, que estaría dispuesta quizás a correr las elecciones un solo mes, en vez de que sean el 8 de agosto, que sean en septiembre, y en vez de que sean en octubre, sean en noviembre. Hasta ahí se llegó ahora. Pero bueno, frente a estas, recordemos que la oposición tiene también, como ahora pasa en México y pasa en otros lugares, un sector más palomas y halcones, ¿viste? Unos más duros y otros más tenues y dialoguistas. Bueno, el sector más duro obviamente lo llamó dictador, le dijeron de todo. Alberto Fernández se enojó mucho, él dijo que eran unos imbéciles los que pensaban que él estaba haciendo esto,
de nuevamente volver a esta fase de cuarentena para no hacer las elecciones este año. Y se puso en un tono bastante, como suele ser el de él hasta ahora, que había sido conciliador y de diálogo, bueno, en un papel distante, donde muchos empiezan a asociarlo a la manera de actuar por ahí políticamente, más de la vicepresidenta que Cristina Fernández de Kirchner. Así que hasta hace un rato, mira, yo venía para acá, para Casa de Gobierno, y el presidente estaba dando otra nota desde su aislamiento en la residencia de Olivos, justamente hablando de estos temas y prometiendo, porque vos sabés, hay un dato acá que es fundamental. El gobierno toma esta decisión de estas 3 semanas, volver a esta fase de cuarentena con estas restricciones, porque entiende que va a recibir más vacunas. Acá el problema es que no están llegando vacunas. La famosa Sinopharm eran 4 millones, en realidad 7 millones las que se habían contratado, pero bueno, de las cuales llegó solamente 1 millón. Hace pocas horas llegó otro 1 millón, y después las Sputnik van llegando de a 300.000, de a 500.000, así que tenemos muy pocas vacunas para vacunar a todavía los sectores de riesgo que faltan. Y lo que entiende Alberto Fernández y todo su gobierno es que se va a poder hacer en estas 3 semanas, y es algo muy difícil. Ojalá que se cumpla, te digo, Montserrat. Ojalá que lleguen aviones con millones de vacunas y todos puedan vacunarse, especialmente los que están en situación más riesgosa por, como te repito, edad, enfermedades preexistentes, etc. Pero eso no se está dando. La situación de restricción empezó hoy. Vamos a ver, el viernes que viene te voy a dar más datos de cómo se fue sucediendo esa semana. Hasta ahora no ha vuelto ningún avión ni desde Moscú, ni desde China, donde están las vacunas que tienen que llegar a la Argentina y no llegan. Me gustaría que vos, para que los argentinos que están acá te escuchen, porque acá se habla mucho de los países de afuera. Dicen, no, pero en México está todo bien, los únicos que no recibimos vacunas somos nosotros. Chile está recibiendo vacunas y la está pasando mejor en una cuestión a nivel sanitario, Uruguay lo mismo, nosotros somos el desastre regional. Así que me gustaría que vos nos brindes a los argentinos. Pero igual nosotros, y ya lo he comentado en otros programas de Notas Enlazadas. Bueno, contanos un poco. Dábamos las cifras, los datos. Ahorita ya hemos decidido no dar estas cifras y estos datos precisamente para no estar cada rato alarmando a la gente. La gente claro. Sí, está enterada, pero ya está como fastidiada también, saturada de recibir estos datos y estas noticias tan trágicas. Y es lo que más se comenta también en redes sociales, ¿no? Que de repente ya tenemos este hartazgo de decir, es que todo es COVID, todo es pandemia, todo son cifras, ¿no? Entonces la gente ya empezó aquí, al menos acá en México, sí, a hartarse un poquito. Y por eso es que yo de repente dejé como de mencionarlos, porque ya no querían. Decía, hay gente que te dice, yo ya no veo las noticias, porque todo es COVID, todo es pandemia, todos son muertos, todo es esto, todo es tragedia. Entonces la gente empezó realmente a dejar de verlos. Digo, afortunadamente, Corporativo de Medios de Comunicación, independientemente de ser una cadena informativa, de tener grandes y extraordinarios periodistas como tú, como Daniel, como Mayr, nuestro mismo productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, que se encargan de mantener a la ciudadanía, a nuestro público, al mundo enterado sobre esta situación. Por eso es que también nosotros tenemos otro tipo de programas para que la gente se entretenga, se divierta, aprendan. Y pues de repente como que olvidemos esta parte, porque sí nos está afectando mucho a nivel psicológico. Sí ha sido muy fuerte el impacto, y lo veíamos ahorita que tú comentabas, ¿no? Gente que de repente empieza con un pequeño dolorcito de garganta, de cabeza, de huesos, cosas así, es chin, tengo que irme a hacer la prueba porque probablemente lo tenga, ¿no? Y a lo mejor ni es eso, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto todos hipocondríacos. Sí, a lo mejor hasta durmieron mal, pero ellos ya están claro. Así como que en paranoia por esta situación, ¿no? Entonces, sí hemos notado ese efecto aquí en México, que la gente ya se empezó como a hartar. Tanto fue su hartazgo que empezaron a salir, al menos aquí en Oaxaca, donde la Semana Santa tenemos también un gran derroche económico de turistas. La gente nos visita mucho porque, bueno, a pesar de que la población católica ha ido bajando, todavía vivimos afortunadamente mucho de estas
tradiciones católicas, ¿no? Y por ejemplo tenemos lo que es la visita de los siete altares, el ir a darle el pésame a la Virgen en nuestra Basílica de la Soledad, que para nosotros nuestra Virgen es emblemática y patrona de Oaxaca. Entonces el rezo del Vía Matrix, el encuentro que le decimos, que es donde sale Jesús de estar cargando la cruz y se encuentra con la Virgen, todas esas representaciones que tenemos. Este año igual no se llevaron a cabo la procesión del silencio, en donde diferentes iglesias sacan sus imágenes, los estandartes, los relicarios de cada iglesia salen por el andador turístico y otras calles del centro histórico. Bueno, igual este año no se llevó a cabo, pero aún así la gente estuvo abarrotando nuestro centro histórico. El andador turístico tú lo veías lleno, el Zócalo, muchos restaurantes de ahí también quedaron llenos, a pesar de que en los restaurantes se está haciendo esta verificación constante de la sana distancia, reducir su capacidad a veces hasta el 40%. Entonces sí se estuvieron cuidando todo esto. Por ejemplo, acá lo que es la Dirección de Cultura y Turismo Municipal de Oaxaca de Juárez, bueno, estuvo mandando comunicados, estuvo mandando flyers de cómo nos tenemos que estar cuidando, cómo tenemos que estarnos protegiendo. Se la estuvo mandando a los turistas, en los restaurantes y hoteles se tenían estos flyers, te digo, para poder hacer conciencia de que, se siguiera ocupando el cubrebocas, la careta y el gel antibacterial. Pero aún así la gente ya se hartó de este encierro y bueno, está saliendo. Ha llegado un momento en el que creo que nuestro gobierno dijo, bueno, yo les estoy marcando un semáforo rojo, naranja, todavía no pueden salir, pero ustedes ya están saliendo prácticamente. Fue una declaración, hagan lo que quieran, se les está diciendo que no deben de salir. Si ustedes quieren salir, bueno, hagan lo que quieran prácticamente, porque aquí se les está dando la advertencia de que todavía no estamos, no estamos en condiciones de andar en la calle. Se supone que se suspendieron clases, algunos trabajos, no han regresado, mucha gente del sector gobierno, pues no ha regresado. Y bueno, ¿de qué sirve, decía el gobierno, no? Si se les está dando esto y ustedes están saliendo a pasear, están abarrotando las calles. Entonces, pues ha tenido todo este efecto. Pero te digo, mucho de esto es porque la gente ya a nivel psicológico ya está cansada, harta, fastidiada, ¿no? Exactamente, es un estrés permanente. Sí, claro. Y por ejemplo, el día de hoy, normalistas empezaron igual a bloquear calles aquí de la colonia Reforma, empezaron a bloquear calles, a hacer manifestaciones. Sí. Entonces, volvemos a los mismos, ya están saliendo a la calle, están haciendo todas estas manifestaciones. Según ellos exigen las clases presenciales y bueno, pues igual es como incongruente, ¿no? Exigir ahorita clases presenciales y de todos modos los normalistas cuando están en clases salen a hacer manifestaciones y marchas. Claro. Entonces, no, es que el tema de si vos te referís a marchas y manifestaciones en la calle, acá las hubo todo el tiempo, inclusive en los peores días de pandemia, quizás no los primeros, la primera semana, la segunda del año pasado, pero de ahí en adelante lo hubo siempre. De hecho, ayer, a pocas horas de que se iniciara este nuevo periodo de 3 semanas de restricciones, había una marcha acá en el Obelisco, que es el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, que era inmensa. Estaba vallada a Casa de Gobierno cuando yo llegué, porque la movilización iba a llegar hasta aquí, hasta la Plaza de Mayo. Y como decís vos, la gente, obviamente, el tema de los datos había dejado de prestarle atención porque por este agotamiento que vos decís, psicológico. Pero claro, con el asunto de la segunda ola, que también se impuso desde los medios, porque tenemos que reconocer también en nuestra parte, como vos decís, por suerte aquí en el corporativo de medios tenemos programas de entretenimiento, de música, vamos por otro camino también. Algunos canales también los tiene, pero después aquí en Argentina hay muchos canales de noticias, y la gente está a veces que sabe que si prende un televisor o prende una radio o va a hablar con el kiosquero o el carnicero de la esquina o el verdulero,
se va a intoxicar con esta información que ha vuelto a ser nuevamente, como te decía recién, el monotema. ¿Viste hoy cuántos hubo, cuántos muertos? 292, ayer ciento y tantos, cuántos contagiados, la gente, yo tengo compañeros míos a veces que nos hacemos bromas un poco, como decir, bueno, muchachos, en algún momento a todos nos va a tocar, hacemos unas bromas como para calmar y relajar un poco la cosa, porque entra uno en una paranoia total. Claro. Estamos aquí. Yo te muestro la sala, si ves ahí un poco, ves que hay alcohol por todos lados, tenemos alcohol en gel, alcohol al 70%, y los chicos, mis compañeros, están trabajando ahí en sus máquinas, y estamos todos cada tanto, cada rato, poniéndonos gel en la mano, tirándole gel al teclado de la computadora, de la PC, obviamente cuidando los barbijos, abierta la sala en los lugares donde hay ventanales o puertas que se puedan abrir. Es toda una cuestión que juega mucho, y lo dijo ayer un médico en un canal de acá, ante una consulta de una periodista, y me pareció muy buena la respuesta. Dijo, ojo con el tema de estresar a la gente también con toda esta información que se da, porque eso también baja las defensas del cuerpo. Porque el cuerpo, recordemos que es cuerpo, mente y alma, ¿no? Si nosotros decaemos a nivel de no tener ganas de levantarnos, de salir de casa, de caer en una depresión, eso nos baja las defensas. Y no solamente estamos a merced del COVID-19, estamos a merced de una gripe común o de cualquier otra enfermedad. Y bueno, este año y pico de esta pandemia, lamentablemente vos te das cuenta, y vos lo notarás también ahí en Oaxaca, México, en la gente que uno trata todos los días, que hay como una sensación de que todos están muy sacados, muy nerviosos, por cualquier cosa en la calle hay pelea, hay conflicto, que si cruza el semáforo en verde, en rojo, se gritan de un auto al otro. Pues es que ya es la histeria, Juan Pablo, ya es la histeria exactamente. Estos días, y de por sí ya veníamos con problemas psicológicos de histeria, porque veníamos, fíjate lo que es la vida, y como dijeron, nada nos gusta, nada nos parece. Antes de la pandemia traíamos un ritmo de vida muy agitado, ¿no? Era levántate, vete a trabajar, la escuela, los niños, en la noche te veías un ratito, te duermes, ya despierta, y esa rutina y ese estrés, y nos traía así, y traíamos el estrés de traer una vida muy agitada, sin descanso. Todo el mundo ya andaba también en la paranoia, histérico y demás por este estrés, ¿no? Ahora que estamos en pandemia y que hemos relajado esa situación porque estamos pues resguardados y con este distanciamiento, después de un año, ahora también tenemos estrés por eso. Obvio, no hay un punto medio, no hay un intermedio, la vida no las va a dar, nosotros tenemos que generar ese intermedio y decir, oye, caray, ya traía yo una vida muy agitada, muy estresada antes de la pandemia, a lo mejor la pandemia me vino a poner un stop o a relajar, claro, un poquito, ¿no? A relajar un poquito, a bajarle la intensidad, y de todos modos, la gente sí, seguimos histéricos. Seguimos saliendo. Es tal cual. Hay gente, inclusive acá, han crecido mucho a través del sistema remoto, mayoritariamente, no tanto presencial, todas las actividades que tienen que ver con el yoga, con el reiki. Sí, oye, Juan, yo creo, y sería muy importante que a lo mejor la próxima semana tuviéramos a un invitado experto en la salud mental. Digamos, lo vamos a hacer. Que nos dijera, ¿no? Acá, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está generando? Porque también el otro factor que se está viendo ahorita, pues es que se está generando mucho el individualismo, precisamente porque tenemos este distanciamiento social. Entonces, soy yo trabajo, yo hago, yo esto, y ya se nos está, si a nosotros como adultos de repente nos está costando trabajo el volver a trabajar o el volver a estar con los compañeros, pues ahora los niños todavía más, porque independientemente de que en la escuela se les impartan todas estas materias, ¿no? Se les dé su educación, pues también era parte del estar, de que ellos aprendieran a convivir, a trabajar en sociedad, y ahorita pues también están perdiendo, ¿no? Entonces sería muy interesante que, a ver si el próximo programa tuviéramos a un especialista en salud mental, emocional, y nos dijera el factor también que ahora se está dando a raíz de este distanciamiento.
Es una excelente idea, sí, porque en realidad tenemos que tener en cuenta, y me gustan los sanitaristas que no dejan de lado eso, ¿no? Que dicen, ojo, no todo es nuestro cuerpo biológico, digamos. Uh-huh. También está la parte espiritual. Claro. Está la parte donde uno necesita tener un poco de oxígeno para poder salirse de... Yo pienso que al final de cuentas, eso somos, Juan Pablo. O sea, sí, nuestro cuerpo, nuestra carcasa, digamos, ¿no? Pero al final de cuentas, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y lo que damos, ¿no? Totalmente. Exactamente. O sea, ¿no? Exactamente. Independientemente de que seamos altos, flacos, chaparros, gorditos, no, sino realmente somos lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos. Eso es lo que realmente nos hace como personas, como individuos, como seres humanos. Totalmente. Y justamente lo que contabas vos con respecto a lo que fueron aquí en Argentina estos días de Pascua, que fueron 4 días, ya te digo, se notaba cómo la gente, el que tenía la posibilidad, ¿no?, de agarrar su auto, su móvil e irse, su carro, dicen ustedes, y salir a algún lugar, aunque sea donde haya un poco de pasto, un poco de mar, un poco de lo que fuera, fue terrible. Fueron más del 90% de la población que está capacitada para salir, ¿no?, que tiene posibilidades, que lo hizo. Y después el que no, trató de buscar un lugar acá, verse con amigos. Yo mismo me encontré con unos amigos, porque a su vez ya todos sabíamos que se venían estas nuevas restricciones, y dijimos, bueno, nos vemos ahora, porque después no sabemos cuándo nos vamos a volver a encontrar. Oye, Juan, a su vez, ahorita que nos estás diciendo de estas restricciones, ¿nos vas a tener un invitado ahorita? Íbamos a tener, obviamente, a una persona que justamente está muy informada con respecto a lo que ocurre en un país vecino que también tiene limitaciones con nosotros, con la República Argentina, porque es limítrofe, que es el Brasil. Ahí los casos realmente, comparado con la Argentina, son terribles. Mirá que acá estamos en un número de... Yo también quiero evitar dar números de fallecidos y todo eso. No es tan grande, teniendo en cuenta el año pasado. A veces algunos dan números de otras enfermedades más comunes, que no tienen que ver con la pandemia, y son inclusive hasta más altos y más elevados. Pero comparando la Argentina con esos otros países, uno ve que ahí hay una situación grave. En la región, aquí en Sudamérica, ustedes están al norte, el lugar donde tenemos mayor preocupación con esto es el Brasil, por eso está el cierre de fronteras. Se iba a hacer aquí la reunión de la cumbre del Mercosur al cumplirse 35 años de su nacimiento, y sin embargo, fíjate vos, no se hizo, no vino aquí el presidente Jair Bolsonaro como estaba previsto, ni ninguno de los otros mandatarios que lo conforman, entre ellos, bueno, estoy hablando del presidente Lacalle Pou, el presidente chileno Piñera, Abdo Benítez de Paraguay, que son los principales integrantes del mercado común del sur, por estas cuestiones, por el número de subas de contagios que tienen en cuenta los esquemas sanitarios de cada uno de esos países. Se hizo todo virtualmente, y bueno, menos mal que fue así, porque mirá, nuestro propio presidente hoy está atravesando esta situación de COVID-19 desde un lugar donde tiene que estar apartado y tiene que cumplir sus funciones ejecutivas instalado y vía remota con todos sus funcionarios. Aquí en Casa Rosada, te digo, también hay mucha menos gente, parecido a lo que estuvo ocurriendo el año pasado, no tanto, somos más los periodistas que estamos en la sala de prensa, pero ya hay menos administrativos en las oficinas, hay menos asesores gubernamentales, uno ve la seguridad básica de Casa de Gobierno, que es lo que aquí se denomina Casa Militar, la Policía Federal, los granaderos. Y en las calles mismas de la Ciudad de Buenos Aires, hoy yo ya pude percibir, como a partir de las 0 horas entraba en vigencia el decreto de restricciones, darme cuenta que había menos vendedores callejeros, que son los que lamentablemente por necesidad tienen que salir sí o sí, con su manta, ponerla en la calle, y algunos venden desde barbijos, porque también hay que usar la inventiva, ¿no?, la cabeza, y crear a ver qué es lo que necesita la gente. Bueno, un día de lluvia se venden paraguas, hoy había vendedores ambulantes vendiendo paraguas, los de siempre vendiendo barbijos, hablando de las tensiones que genera todo esto, vendiendo sahumerios, bueno, lo que se te ocurra, ni que hablar alimentos, ¿no? Ves muchas mujeres que salen con sus bolsos y venden limones, que venden jugos de naranja, frutas, así que la situación está compleja. Y nosotros queríamos saber más o menos cómo estaba la situación en nuestro país limítrofe Brasil, porque es el lugar donde
más restricciones hubo que tener. Nosotros tenemos una triple frontera que es Uruguay, Brasil y Argentina, que además de tener problemas con la pandemia desde hace décadas, que tiene inconvenientes con cuestiones de narcotráfico, de obviamente un montón de mercaderías que ahí legalmente se transitan por las fronteras, que son desde automóviles hasta electrodomésticos, hasta elementos tecnológicos. Es realmente un lugar que tiene muy pocos controles, pese a todo lo que siempre se intenta hacer desde los tres países, porque tengamos en cuenta que ahí tienen que actuar las fuerzas federales de las tres naciones. En el caso de la pandemia, sanitariamente no se ha trabajado conjuntamente. Alberto Fernández, recordemos cuando estuvo en México, por eso yo te preguntaba lo de las vacunas, cuando estuvo allí ya se habían sellado estos pactos para que la vacuna fuera producida aquí en Argentina, que el proceso terminara en México y que después obviamente se repartieran en toda la región. Sin embargo, eso no está ocurriendo, por lo menos aquí en Argentina. De AstraZeneca ha llegado una cantidad de dosis de esa vacuna, pero no ha cumplido las promesas y expectativas que tenía no solamente la población, sino el gobierno. Porque sí hay algo que hay que decir también, ¿no? Más que allá que todo esto sea siempre utilizado políticamente y cada fuerza política trate de arrojar aguas para su molino. El tema de las vacunas. Ningún presidente ni ningún mandatario que tenga un cargo político en alguna dependencia del país que sea va a querer no tener en esta situación que atraviesa el mundo vacunas, todo lo contrario. Pero bueno, lo que explican es que se han firmado contratos con una inmensa cantidad de laboratorios, más de 7, 8 laboratorios por lo menos aquí en Argentina, y que no se están cumpliendo, porque si China firmó a través de lo que es el laboratorio que produce la vacuna Sinopharm, que iba a entregarnos más de 4 o 5 millones de vacunas, aquí solamente han llegado 2 y muy lentamente. Por eso es lo que yo te digo, el temor de la población hoy por hoy es que si estas restricciones se tienen que prorrogar después de lo que sea el fin de este mes, porque ahora cuando finalice abril es justamente cuando vence este nuevo decreto presidencial, ¿qué va a pasar con la actividad económica? Que, ya te digo, viene frenada desde todo un año, donde vamos a tener otro mes con una inflación que va a aumentar al más del 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir al mercado y vamos a encontrar todos los precios un 4% más alto. Los salarios, los sueldos de las personas que tienen la suerte de tener trabajo no están incrementándose. Hubo paritarias que fueron, como se dice aquí en Argentina, a la baja. O sea, que quedaron por debajo de la inflación. Y hay gente que no tiene directamente trabajo y, bueno, está recibiendo asistencia del Estado. Lo que pasa es que esas asistencias se fueron cortando. Y eso es un tema muy importante que quiero explicar. Cuando se decidió tomar estas medidas restrictivas, se le preguntó tanto al presidente como a los funcionarios del área económica. Ahora mismo, en estos momentos, hay una reunión del Gabinete Económico aquí en Casa Rosada. Si se iba a dar nuevamente este apoyo que se le daba a las familias, que era el ingreso familiar de emergencia, que eran unos 10 mil pesos. Es muy poco dinero. Uno lo traslada a dólares, que como todo se mide o se tasa acá en la República Argentina, hasta los alimentos, siendo un país productor de alimentos, como les cuento siempre, no es nada, pero es una ayuda. Sin embargo, en este caso no se va a dar. Los ATP, que también era una asistencia al trabajo y la producción, o sea, a las empresas, tampoco se va a dar. Lo único que se va a mantener es un sistema de ayuda que va dirigido también a las pequeñas y medianas empresas, que es REPRO, se lo denomina así porque es un sistema para apoyar la producción, donde se le paga a los trabajadores, obviamente que estén trabajando en blanco, el 50% de sus salarios, pero es un sector de la población, no es la mayoría, hay que decirlo. Así que bueno, en base a eso es que la situación se ha vuelto tan compleja y tan difícil para todos, y es la primera pregunta que se le ha hecho a los funcionarios aquí, es si no llegan a cumplirse el plan de vacunación que tiene estipulado el Estado, ¿qué va a pasar? ¿Se va a tener que extender esto como ocurrió durante todo un año? Así que bueno, esa es la situación, Montserrat, es bastante compleja. Sí, muy muy compleja, definitivamente nunca nos imaginamos que nos fuera a tocar vivir esto, ver ahorita cómo los gobiernos están ahí
pues quebrando la cabeza, tratando de dar soluciones a todo esto, generando nuevas políticas públicas para poder, pues, solucionar los conflictos y las situaciones que ahorita nos está dejando esta situación de la pandemia. Pero bueno, mientras hay que seguir trabajando, Juan Pablo, y así lo estás generando tú desde Casa Rosada. Nosotros acá desde nuestra cabina estamos compartiendo toda la información que se genera, digo, como lo decíamos hace rato, ¿no? A través de nuestra cadena informativa, donde obviamente estás colaborando tú, extraordinario periodista, Daniel Olivio, Mair allá en Azerbaiyán, Celeste en Honduras y por supuesto pues acá en México, pues nuestro querido amigo y maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz. Sí, exactamente, la cadena que crece día a día, te digo, ya por suerte, estando desde aquí, teniendo un corresponsal aquí en Casa Rosada, el editorial corporativo de Medios México ya no es México solamente, sino que es internacional. Aquí en todo lo que es el rebote que tenemos por suerte de los países vecinos, yo me doy cuenta a través de las redes sociales como otros, no solamente colegas, sino también en Facebook, en Twitter y otros lugares más donde reproducimos el programa, sale en vivo, pero después queda ahí colgado y la gente lo puede volver a ver y me preguntan cosas. Por eso yo te preguntaba hoy si más o menos estaba en un porcentaje de vacunación razonable con respecto a la Argentina, que no, que es muy mínimo, porque la gente quiere saber, ¿nos pasa a nosotros mismos, a nosotros solos, perdón, o le está pasando a todos los países del mundo, como dicen los funcionarios aquí? Porque hubo una respuesta que dio el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aquí ayer a un medio de comunicación, donde le dijeron, pero en Chile se está vacunando más gente que acá. Y dijo, no es así, solamente la vacuna de Pfizer, que es la que no negoció con la República Argentina, o la Argentina no negoció con Pfizer, vaya a saber qué pasó ahí, fueron solamente 30.000 dosis, cosa que después desmintió el propio gobierno de Chile. Dijo, no, fueron tantos millones de vacunas y estamos recibiendo más. Así que por eso hay información y desinformación. Para eso estamos nosotros, para tratar de encontrar un poco el punto intermedio con data certera, ¿no? De que si, como vos me decías recién, en México la situación del esquema de vacunación también está complicado, no somos solamente los argentinos los que estamos atravesando por esto. Y tampoco es que Chile es el paraíso, ni Uruguay es el paraíso, tienen menos población que nosotros, obviamente, que nosotros los argentinos, ustedes son muchos más que nosotros, y sin embargo entiendo, y por lo que vos me decís, también están teniendo problema con el esquema de vacunación, que desde un momento, te decía recién, habían acordado el presidente Alberto Fernández cuando viajó allí a visitar a vuestro presidente, a Manuel López Obrador. Sí, así es. Pues mira, para cerrar y que no se queden con la duda, hasta el día de hoy se han aplicado un total de 9.675.517 dosis de vacunas contra el COVID. Y obviamente, bueno, entre las que son las de Pfizer, las de Oxford, AstraZeneca y Sinovac también son las dosis que se están aplicando. Igual vienen en todas estas, vienen en dos dosis o dos fases. La primera ya se aplicó, obviamente hay que esperar este periodo que ellos dicen para volver a aplicar la segunda dosis. Seguimos en la misma situación, muchos adultos mayores también todavía no han sido vacunados. Vuelvo a decir lo mismo, lamentablemente no se tiene un esquema en donde se pueda tener un control de las personas, ¿no? Te digo, el control que los primeros 2-3 días en donde se hizo la primera aplicación de la vacuna, bueno, pues hubo todo este desborde de gente saliendo a la calle, ¿no? En donde, bueno, se decía... Monserrat, te hago dos preguntas, son muy importantes para mí porque tengo que escribir una nota ahora al respecto de estas comparaciones que se hacen entre países. Ahí vos me decís, me dijiste un dato nada desechable, que es más de 9 millones de vacunas. Está bien que ustedes son más, ¿no? En población. Me estás hablando a nivel país, ¿no? Sí, a nivel país, bueno, ¿eh? A nivel, o sea, México. No Oaxaca, es un número, a nivel México. No, México. Para nosotros es un número todavía, pero elevadísimo. Acá más de 2 millones de personas no se han vacunado todavía. ¿Vacuna Sputnik en México hay? Sí.
Ah, están aplicando también esa vacuna. Sí, sí, la otra pregunta es la de Pfizer, Oxford, AstraZeneca, Sputnik y Sinovac y CanSino. Y CanSino, perfecto. Uh-huh. Y la otra pregunta que te quería hacer, ¿en algún momento el área sanitaria, el ministro de Salud de la Nación de ustedes, habló algo en referencia al tema de esto que explicabas vos recién, la primera y la segunda dosis? Te digo por qué. Porque aquí, ante la falta de vacunas, lo que se ha hecho es extender en el tiempo el dar la segunda dosis, para que se pueda vacunar gente con la primera. ¿Entendés lo que te digo? O sea, que la gente que, o sea, los especialistas que asesoran al gobierno dijeron, no se hagan problemas los que tienen la primera dosis, que ya están inmunizados en gran porcentaje, entonces vamos a extender a 3 meses la segunda dosis. Algo que mucha gente no le tiene mucha confianza, por eso claro te consulto si hubo alguna decisión con respecto a eso ahí. Pues ¿es no, dos dosis o dos dosis? Son dos dosis y no se va a recorrer, se va a respetar tal cual por las primeras personas que obviamente ya fueron vacunadas. Tenemos, bueno, hasta el día de hoy casos totales de COVID acá en México, 2,256,380 personas. En las últimas 24 horas tenemos 4,675 casos. Sospechosos 441,464, negativos 3,470,411 personas, defunciones 205,000, defunciones en las últimas 24 horas 603 defunciones, personas recuperadas 1,795,213 personas y dosis de vacunas aplicadas en las últimas 24 horas 380,524 dosis en las últimas 24 horas. Bueno, ahí está. Esa información es muy importante, teniendo en cuenta que ustedes son un poco más de 120 millones de habitantes en todo México. Acá, ya te digo, 44 millones sin el último censo que se hizo en 2010 y por este año que se iba a hacer no se hizo por la pandemia. Es un cálculo que se hace así a grandes rasgos. Pero está clara la diferencia que hay en cuanto a niveles de vacunación entre México y Argentina, en cuanto a las firmas y acuerdos que se han sellado con laboratorios, son muchos más los que tienen ustedes que nosotros. Uh-huh. Así que la Argentina está en una situación compleja a ese respecto. Así que te agradezco mucho la información, porque acá los argentinos queremos saber de primera mano y de primera fuente cómo está la situación en países como el tuyo, en países como Chile, en países como Uruguay, que son los que se toman como ejemplo, inclusive para firmar el último decreto, que ya te digo, va a durar 3 semanas. Muchas de las justificaciones vinieron de países, pero del primer mundo, ¿no? Digamos de Europa, que no tienen nada que ver con la situación socioeconómica nuestra. Así que es por eso que también hay alguna polémica y debate por eso. Pero bueno, la semana que viene, como prometimos, vamos a consultar a un especialista que no solamente nos tire datos y números que nos asusten, ¿te parece, Montserrat? Claro, sí. Vamos a ver, ahora después en preproducción hablamos a ver en la semana si es alguien de México o alguien de Argentina, o hacemos un touch a touch, ¿no? Podemos exacto, hacer uno de allá y uno de acá. Uno y uno. Uno y uno para ver cómo está la situación, cómo la ven claro desde México y cómo la ven desde Argentina. Y no dejar de lado esa parte que es tan importante, más de aquí de nosotros los argentinos que hemos entrado en este nuevo periodo que nos va a llevar y nos va a costar seguramente a todos. No solamente en materia psicológica, en materia de la enfermedad en sí, sino en materia de lo que tiene que ver con nuestra vida social, que es lo más importante, ¿no? Uno siempre tiene que estar apoyado por su familia, por sus amigos, es lo que uno siempre lo energiza a la hora de vivir la vida como corresponde. Así que bueno, mi agradecimiento, mi cariño para todos ustedes, para Cornelio Merlin Cruz, que está siempre ahí firme, por haber acomodado el horario de hoy, que sé que ahí ya cambiaron el horario, porque entraron ya en el otoño, ¿no? Estamos en primavera. Ah, están en primavera, claro, tienes razón. Yo estoy... ¿cómo se no? Los hemisferios, ¿eh? Sí, lo que son los hemisferios. Ahí cheque lo público, ya ven cómo. Por eso hacemos sí, notas son enlazadas, para que vean. Por eso. Bueno, pero vamos a consultar a estos especialistas y la semana que viene, Notas Enlazadas también va a dar información y les voy a contar desde aquí, por lo menos, cómo va resultando este intento del gobierno de frenar los contagios. Si estas medidas que se han tomado son finalmente lo que esperaban, las que esperamos todos los argentinos, porque la verdad
Nadie quiere que la cosa siga aumentando, ni que haya más enfermos, ni que haya más contagios, y que podamos volver todos a nuestras actividades normalmente, porque si hay alguien que está estresado, primero los médicos, obviamente, claro. Vamos a hablar con, pero después nosotros los periodistas también, en parte, el monotema, como decimos, no podemos hablar de otra cosa. Si queremos escribir una nota de cultura, hacer una nota de arte, de otro rubro, música, lo que sea, no, todo está sobrepasado por el COVID. Así que bueno, te mando un cariño enorme desde acá y el agradecimiento para todo el equipo de SMC Noticias México, Argentina, Ecuador, bueno, todos los lugares de Europa donde estamos, en España también, y donde seguimos informando siempre a través también de Globatium y de FM Concierto, que es una de las emisoras que se ha sumado para trabajar con nosotros. Y ni que hablar, paso el chivo ya que está, como decimos acá, ¿puedo pasarle el chivo? Claro. La propaganda. Esta tarde vamos a estar desde las 18 hasta las 19 hora argentina, con De Izquierda a Derecha, que después lo vamos a compartir ahí con el corporativo de medios para que lo puedan ver, y también allá en México los argentinos, que te digo, son muchos, ¿eh? Cuando compartimos el programa a través de las redes, tenemos muchos argentinos que están allá en México. Ah, claro, por supuesto, y ojalá ya cuando pase esto y se abran pues los aeropuertos, pues ya podamos tenerte aquí, Juan Pablo, y desde acá, desde Oaxaca, hagamos un Notas Enlazadas. Pues siempre, como siempre, Juan Pablo, un placer estar contigo y gracias por la oportunidad de darme de compartir cámaras y micrófonos con tan extraordinario periodista como lo eres tú, Juan Pablo. No, el agradecimiento es mío y acá la talentosa sos vos. Así que te mando un beso gigante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un gusto, como siempre, compartir cámaras y micrófonos contigo y agradecerle a nuestro público que nos haya sintonizado el día de hoy y pues que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes pueden llamarnos a nuestro teléfono en cabina al 951-688-6981, enviarnos un WhatsApp al 951-567-9744, o si bien prefieren, pues enviarnos un correo electrónico a radiosuperacioncmc@gmail.com. Los invito a que descarguen nuestra aplicación en www.smc.tv para que ahí nos traigan todo el tiempo en su celular o en su computadora y ya sepan a qué horas pasan Notas Enlazadas e inmediatamente se pongan a verlo. Muchísimas gracias a nuestra gerencia general, gracias a Daniel Olivio y en Mar de Plata, en Azerbaiyán a Mair y en Honduras a Celeste. Muchísimas gracias y no se pierdan este programa de Notas Enlazadas con el extraordinario periodista desde Argentina, Juan Pablo Peralta. Y acá en Oaxaca, México, su servidora, Montserrat Toribio López. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Air Congress, Dallas, Texas 2021. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radios Online. Tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Organiza Alianza Internacional de Radio. CEDAIR es mundial. Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigobar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx. Reserva al 01958-105-1569 o 01800-685-9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó